Hola, soy Nathan Olivos y desde acá, desde Cabancha, en Iquique, estamos transmitiendo Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Hoy con nuestro segundo capítulo de recuento, con el cual finalizamos nuestra primera temporada. Y para comenzar, vamos a ver un recuento con lo mejor de todas las artes marciales, estilos y deportes de contacto que fueron parte de nuestro programa. Bueno, las imágenes que estamos viendo corresponden a un resumen de la Noche de las Artes Marciales, que es un evento que organiza año a año la revista Ranking Marcial. Como podemos apreciar, dentro de esta gala participan diferentes estilos y los maestros más destacados de nuestro medio. Aquí podemos ver también espíritu que ha tenido siempre la revista Ranking Marcial de ser un medio abierto y pluralista en ese sentido y que le da cabida a todos los sistemas de artes marciales. Las imágenes que vemos ahora corresponden a la gala de artes marciales que se realizó en Mall Sport, donde también podemos ver otras disciplinas que se mostraron y se exhibieron en esta noche de las artes marciales. Podemos observar los estilos más diversos y, como podemos ver en las imágenes, las mujeres también tienen una participación muy alta dentro de las artes marciales, muy contrario a lo que se cree, que esto es prácticamente una disciplina que es desarrollada exclusivamente por hombres. Vemos como las mujeres también participan activamente y nos demuestran toda su eficacia y toda su técnica en sus diferentes estilos. Bueno, los niños también tienen una gran participación y también una gran admiración por lo que son las artes marciales. Artes marciales, más allá de un fin solamente físico, también buscan desarrollar los valores tales como disciplina, respeto, honor y también un desarrollo espiritual en los practicantes.
Tai Chi Chuan, lejos de lo que se piensa popularmente en Occidente, es un arte marcial que utiliza variadas armas, como la espada y el abanico. Este implemento, aparentemente inofensivo, se usa para golpear y punzar en forma desplegada o cerrada. Para usar esta arma se requiere de gran concentración, coordinar el cuerpo con el abanico, mover el abanico con gran belleza, girar y realizar círculos con él. La espada del Tai Chi es una de las armas cortas del Tai Chi Chuan. Sus rasgos más característicos son el cuerpo relajado, la conciencia tranquila, los movimientos flexibles, curvos y fluidos. También es importante la combinación entre el cuerpo y la espada, así como entre el cuerpo y la conciencia. Así como en otros estilos existen los campeonatos de forma, en el Tai Chi también se realizan campeonatos de estas características, los cuales son regulados por la Federación Internacional de Wushu. Nuestro estilo de vida produce muchas tensiones en nuestro sistema nervioso. El Tai Chi, en cualquiera de sus formas, sirve para relajar el cuerpo y tranquilizar la mente. Bueno, y ahora nos vamos a unos breves comerciales. Ah, y recuerden, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, escríbanos a nuestra casilla electrónica. Si desean más información, visiten nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. No se despeguen de su pantalla porque a la vuelta hay mucho más de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y estamos de vuelta en Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y en este segundo bloque continuamos mostrándoles todo el recuento de la primera temporada de nuestro programa. Adelante con eso. El día domingo 14 de enero realizó un seminario en la Universidad Católica Silva Enríquez. El seminario tenía por objetivo entregar principios para una defensa personal efectiva. Los participantes se mostraron muy atentos a cada una de las técnicas y pusieron todo su empeño en aprenderlas. Lo fundamental era que en las 5 horas de seminario pudiesen conocer los movimientos básicos para poder aplicar correctamente las técnicas de defensa personal. Lo importante en una situación de defensa personal es la actitud que yo tengo, ¿ya? Eso es esencial. Yo hay dos actitudes que no puedo tener nunca.
Una es demostrar demasiada seguridad frente a la persona que me está atacando. Otra actitud que nunca puedo tomar es colocarme en guardia. Demostrar o mostrar alguna actitud que delate o que demuestre que yo sé algo, aunque no sepa nada. Mi nombre es Luis Maureira, practico Kenpo, tengo cinturón negro segundo dan y me enteré acá por la página y además que hace años atrás fui compañero de Nathan y bueno, el seminario me pareció bastante bueno, interesante. Sí, aporta bastante, o sea, no solamente regirse por los conocimientos que uno tiene, sino que también para ver más cosas y lo que uno puede hacer con lo que ya tal vez uno sabe en realidad. Eso, ver otros puntos de vista que es bastante bueno, bastante interesante. Hola, mi nombre es Celso Bustos del Solar y practico artes marciales de los 12 años, con eso adelgacé. Estoy tratando de retomar un poco el tema de las artes marciales y por eso decidí tomar un seminario de un arte chino que tiene que ver con la fluidez del movimiento y todo eso. El seminario creo que está buenísimo. Estoy aprendiendo una forma de moverme distinta y le enseñas a tu cuerpo, a todos tus músculos, a adquirir otros patrones de movimiento y otra estructura. Está. En la tercera feria de postulación para la educación superior realizada en la Estación Mapocho, se dio a conocer una novedosa alternativa para todos aquellos quienes desean especializarse como técnico deportivo. Bueno, yo soy el maestro Patricio García, tengo el cargo de jefe de carrera de técnico deportivo con mención taekwondo. Bueno, el objetivo de la carrera es formar a un técnico deportivo que ya tenga una mención en taekwondo. Ya con esto queremos lograr que el taekwondo tenga un respaldo académico para todos los instructores nacionales. La malla curricular que tiene esta carrera da un gran respaldo al instructor para que se pueda desempeñar en una forma eficiente. Bueno, dentro de estas asignaturas tenemos biología anatómica, fisiología, psicología deportiva, psicología en la especialidad del taekwondo, aplicada al taekwondo. También tenemos administración, inglés, coreano técnico. En realidad son muchos ramos los que entran de apoyo y tenemos ramos que son prácticos, el taekwondo deportivo y el taekwondo tradicional, que es el taekwondo marcial, donde están incluidas las formas, están incluidas toda la parte tradicional de lo que es el taekwondo. La carrera partió inicialmente con una forma vinculada netamente a lo que es el taekwondo, pero hoy en día queremos dar amplitud y queremos abrir las puertas a todo artista marcial. La carrera está pensada, está estudiada, para que el alumno ya salga con su título paralelamente de cinturón negro. Si tiene estudios de arte marcial, le van a servir como base. Si son de WTF, van a poder reconocer ramos. Mi nombre es José Miguel Pérez, soy el director de admisión del Instituto Valle Central.
esta carrera, lo más importante que busca es profesionalizar definitivamente dentro de las artes marciales un deporte que tenga reconocimiento a través del Ministerio de Educación. Esto se traduce a que un instructor moderno es un experto en proyectos, en entrenamiento deportivo de alto rendimiento, puede trabajar en propuestas gubernamentales, en propuestas municipales. Más del 50% de las horas de clase van dirigidas a preparar ramos para desenvolverse en el mundo laboral. Los técnicos deportivos pueden trabajar en entrenamiento en cualquier deporte. La infraestructura con la que cuenta nuestra institución va acorde a todos los requerimientos de la carrera. Amigos del Taekwondo, amigos de otras artes marciales, los esperamos en nuestro instituto. El fin es profesionalizar nuestra carrera, es tener un verdadero futuro, ser verdaderos técnicos deportivos con una especialización. Bueno, y ahora nos vamos a unos brevísimos comerciales. No se despeguen porque a la vuelta hay mucho más de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Y estamos de vuelta en Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile, directamente desde la Playa Cabancha, acá en Iquique. Y en nuestro tercer bloque tendremos algunos fragmentos con entrevistas realizadas a los distintos practicantes de los distintos estilos que dieron vida a nuestro programa en esta primera temporada. Vamos a revisar eso. Bueno, y ahora estamos junto a Víctor Riesco, quien fue el ganador de la categoría 65 a 70 kilos en la categoría avanzados. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy agradecido a Samuel López que me invitó a este torneo y fue una bonita experiencia. Ahora, cuéntanos, ¿cómo llegaste o cómo te enteraste de este torneo? Bueno, yo me enteré primero por la página, ya que tiene toda la información de todos los torneos y me interesaron las reglas de sanda porque yo no soy practicante de sanda, yo hago taekwondo y boxeo y me gustaron las reglas, encontré que era una muy completa. Y hablé con Samuel y me invitó a que participara y bueno, por suerte me fue bien, le puse todo mi empeño y fue una bonita experiencia que ojalá la pudiera repetir alguna vez de nuevo. Ahora, ¿qué te pareció la organización del campeonato? ¿Qué te pareció el nivel del campeonato? Bueno, la organización me pareció impecable, o sea, todo muy organizado, el tatami muy bueno y muy gracias a ustedes también, todo tiene harto apoyo, difusión y la gente puede ver estos campeonatos y conocer más las artes marciales. Eso, ¿qué le podrías decir como mensaje final a la gente que nos está viendo a través del programa Ranking Marcial? Bueno, yo le diría que se atrevan, que esto es un camino muy bonito, que te hace vivir una vida sana, te hace compartir con otras personas y el deporte y la vida sana es lo mejor, en verdad es un estilo de vida, se lo recomiendo a cualquiera. Bueno, estamos con uno de los ganadores de la categoría de kickboxing, Rodrigo Temple, y con Mario Calvo. Con Mario Calvo. Nosotros sabemos que muy pronto vas a defender el campeonato nacional. Espero poder defenderlo lo antes posible. Yo creo ya para marzo voy a estar listo nuevamente y ojalá poder salir juntos hacia Argentina y otros países de aquí de Sudamérica para empezar. Además vimos a Marco también, a Marco Salor estaba como coach también ahí apoyando el esquema. Sí, también entrenamos con Marco, somos amigos, yo soy personalmente y Marco Rodrigo también, somos amigos hace años de Marco y parte del entrenamiento de él es también hacer un poquito de kickboxing y eso lo hacemos, lo hace con nosotros. Ahora, ¿qué les podría decir a la gente que está viendo el programa o que va a ver esta emisión? ¿Qué les podría decir un mensaje? Bueno, de mi parte, que sigan viniendo a este tipo de eventos porque son realmente bonitos, entusiasman un poco y levantan la adrenalina de manera muy fuerte y en realidad no son tan violentos como la gente ve y en realidad son eventos súper bonitos, agradables de venir a ver y uno sale bien eufórico, es bastante entretenido. Vemos que hay mucha señal de respeto, mucho espíritu deportivo. Sí, la parte, las tradiciones digamos de las artes marciales, por moderno que sea el combate no se pierde. El respeto por el oponente, por los maestros y por los compañeros de entrenamiento eso se mantiene siempre, eso no cambia nunca.
ver, me llamo Gabriel Maturana, primer dan y practico hace 5 años, o sea, hace 7. ¿Cómo empecé a practicar? Había un taller en el colegio y mi papá me invitó a mirarlo. ¿Y en qué curso estabas cuando comenzaste a practicar? Kinder. ¿Y ahora en qué curso estás? Séptimo. Bueno, y ahora estamos con el flamante ganador de la categoría Danes, Javier Varela. Hola Javier, ¿cómo estás? No, de todas maneras vimos un gran despliegue técnico, mucha habilidad, mucha destreza y mucha también estrategia para poder ganar el ojo. Es que ese es mi pensar, siempre para mí el mejor en la lucha no es necesariamente una persona fuerte o veloz o técnicamente fuerte, sino que la parte de la lucha es totalmente la cabeza. O sea, pueden ver una persona que patea increíble, pero el tipo se mete al ring y no sabe hacer nada. La lucha es solamente inteligencia. ¿Quién es más inteligente? Simplemente sumar puntos. Yo le marco un punto, él no me toca. Es simplemente un juego. ¿Qué le podrías decir a la gente que nos está viendo con respecto a los campeonatos? Que sigan adelante, que si pierden da lo mismo. O sea, la única forma de ser bueno es la experiencia. Eso es lo que yo siempre digo. La experiencia es lo único que te puede hacer, llegar a ser el mejor en el mundo. Experiencia y ser inteligente, pensar mucho. Y a la gente, al público, que a lo mejor quizás no practica artes marciales, quizás no practica taekwondo, pero a lo mejor invitarlos a que vengan a... Que vean, esto es como ver una película. En vez de estar sentado en la cama, ¿por qué no venir a un torneo y conocer? Utilizarse en distintas artes marciales, o en distintas cosas. No solamente lucha, hay forma, hay stream kick, hay muchas cosas. Es simplemente venir y experimentar. O sea, puede ser un espectáculo muy entretenido. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Javier, nos estamos viendo. Uno, yo me acuerdo cuando chico me decía, no, tú nunca vas a poder hacer una vuelta en el aire porque eres muy grande. O sea, siempre la gente te está poniendo límites, siempre te está diciendo, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro. Y yo creo que para eso, por eso las artes marciales son muy importantes, sobre todo en los niños, de que te enseña a que los límites no son los que te dice la gente, sino que los límites se los pone uno mismo. Y uno puede llegar mucho más allá de lo que uno cree. Y esto no solamente en las artes marciales, y esto también se aplica a la vida. Entonces, creo que eso es una de las cosas muy bonitas que enseña las artes marciales a los jóvenes. Bueno, y estamos con Roberto Zamorano, quien es el ganador de la categoría 70 a 75 kilos de kickboxing. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, contento de haber ganado y de haber peleado con un súper buen exponente de artes marciales. Eso además le da un plus a la pelea, estuvo bastante bien. Oye, cuéntanos un poco, ¿tú solamente participas en kickboxing o también en otro deporte de contacto? En realidad yo soy seleccionado nacional de la Federación Chilena de Artes Marciales y Culturales Chinas en la categoría Sanda, que es el sistema de combate chino moderno, deportivo, en la categoría 70-75 kilos. Pero las reglas permiten que uno pueda traspasar fácilmente y entregarse a la competencia en otro estilo. Me gustaría decirles que eso es solo una parte. El arte marcial chino es un deporte que permite que las personas puedan desarrollar sus mejores cualidades. El combate solo es una parte, hay mucho más, tanto para gente que quiere competir como que no. Y este deporte permite que muchas personas que pueden estar cercana a relacionarse con cierto tipo de problema, algún vicio, puedan salir de eso, puedan no acercarse y desarrollar un buen camino. Muchas gracias a ustedes por estar desarrollando este programa que permite que la gente conozca las artes marciales y que se puedan interiorizar, ver qué está pasando en los torneos y que se hace arte marcial acá, que no se haya notado antes, solo pasaba porque faltaban ustedes. Y estamos llegando así al final de esta primera temporada. Agradecemos a todos los que hicieron posible este proyecto y especialmente a ustedes por la gran sintonía prestada. Estén muy atentos porque muy muy pronto estaremos de vuelta con la segunda temporada de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Que estén muy bien. Un abrazo, hasta pronto.